Acá estamos nosotros hablando de turf. Hablando de turf, vamos a preguntarle a Marcelo Valle primero en general de la situación, cómo está el hipódromo, y después entraremos un poquitito más en el tema de la ley. Bueno, el hipódromo viene, como ya se ha sabido, en manos del Club Hípico, ya la nueva comisión que tiene el señor Colombo, el doctor Colombo, que es el presidente del Hípico, ya va, se ha encaminado para que ellos puedan hacer las carreras. El 29 de este mes hay carreras, hoy es el último día de anotaciones, así que deben estar muy ansiosos y con mucha expectativa de ver qué recepción tuvieron, porque hoy ya se sabe quiénes se anotaron. Claro. Así que bueno, sé que están trabajando mucho, sé que ya están en contacto con los otros hipódromos para poder hacer las carreras simulcasting, ya tienen las máquinas, estaban ahí viendo si con lotería el tema de la plata del fondo, si ya se les depositaba, por ahí se les depositó en estos días, pero bueno, vienen bien, vienen con ganas y dispuestos a tomar la posta después de tantos años el hípico de hacer carrera, cosa que para nosotros la verdad la gente de Tandil es muy bueno, no porque los otros han sido malos, sino porque al ser ellos los dueños del predio, lo van a poner en valor, ellos van a trabajar mucho más en lo que es suyo, es como uno en nuestra sí, casa, su casa. ¿No? Cuando la alquilás o cuando vos te vas a vivir, indudablemente eso nos alegra y yo tengo mucha expectativa, puede ser que los ayude, también en una época, andamos en una época brava, ¿no? Claro, claro. Independientemente de la ley del turismo, por ahí la situación también nos da como para que la gente está invirtiendo mucho en la industria. Bien. Pero bueno. Marcelo, ya lo hemos hablado también aquí en Tandil Les Pierde al tema de la ley del turf, pero brevemente contanos de nuevo de qué va, de qué se trata esta ley y un poco cuál es la postura de los diputados al respecto. Bueno, la ley del turf es una ley que se promulgó en el 2004, creo, de la Felipe Solá, el gobernador, para poder, es un fondo de reparación. Cuando es de reparación es porque algo estaba mal y había que acomodarlo, y era que la industria del tour estaba sufriendo el avance de todos los juegos de resolución rápida. Claro. Es decir, básicamente las tragamonedas, ¿no? Los bingos. Entonces eso perjudicaba a la industria, a la actividad, porque la gente dejaba de ir a las carreras. Entonces de los bingos se decide que una parte vaya al tour, un porcentaje. Los bingos ponían una parte que eran los que juegan los tragamonedas, tampoco que lo pone el bingo el empresario, sí, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, en Buenos Aires se permitió que los hipódromos Palermo tenga sus tragamonedas. En la provincia de Buenos Aires no, ni en La Plata, ni en San Isidro, ni en Azul y Tandil, bueno, ahora está Dolores, en ese momento no existía, no se podía, y el Estado lo manejaba de esa manera, que está bueno, porque a mí sí me gusta que el Estado esté presente y es una manera de controlar, o sea, ¿verdad? Como toda actividad, como toda industria, y más en la que hay plata de por medio, siempre es bueno que el Estado esté presente. Claro. Así que así fue hasta hoy. En un porcentaje de ese fondo de reparación, de ese fondo, la ley dice que entre el 9 y el 15% debía ir al tour. Era el 12, hasta el año pasado, que serían este año hubieran sido 1.300 millones, se bajó al 9, que son 1.000 millones, y la gobernación mandó una ley a la Cámara de Diputados para derogar a 0 y dar otras alternativas para que la industria pueda sobrevivir y llevarlo a 0 de acá a diciembre del 19. La industria lo que salió a decir es que, yo lo de industria porque yo creo que no es juego el tour, es más, cada vez se juega menos y sí da mucho trabajo, por eso nosotros hablamos de industria, ¿no? La industria salió a decir que, bueno, eso era inviable porque lo que ellos proponían como alternativas podía, al no funcionar, no es tan fácil que funcione, entonces lo que se necesitaba era más tiempo, más charla, y bueno, y ahí empezó toda una puja en la cual, la verdad, ha sido muy positiva para mí, yo la verdad estoy muy contento. Independientemente de cómo salga la ley, porque se empezó a hablar en serio de industria. Ayer estuvimos con diputados, hasta los mismos diputados de Cambiemos, senadores, ya hablan de producción, hablan de industria, hablan de que algo que da 80.000 puestos de trabajo a nivel nacional, que es la actividad que más empleos da por hectárea de campo, de todas las agrícolas ganaderas. O sea, yo un ejemplo que siempre pongo, en Vela, yo trabajo en un aras, que son 250, son 900 hectáreas en total. 250 es el aras y el resto es agricultura. En la agricultura trabajan cuando hay que trabajar, cuando sembrar, cuando hay que fumigar, cuando hay que cosechar. En el aras
trabajan 8 familias permanentes, más 3 que hay ahora provisorias, y a su vez también están los que siembran, los que cosechan y los que fumigan, o sea, están todos los otrones que vos dejás. Entonces, somos la actividad que más empleo damos por hectárea de campo. 80.000 puestos de trabajo, mano de obra no calificada, y un potencial para incluir a muchísimos más, hasta que se hable de todo eso, que vos, ustedes saben que vengo de años hablando de eso cuando todos hablaban de que somos la timba. Vos sos veterinario, digamos. Yo soy veterinario. Tu actividad es cuidar caballos. No, yo hago lo que yo hago es reproducción. Yo trabajo en el reproducción. Campo. Sí. Yo sería una especie de ginecólogo, partero y pediatra. Esas serían mis funciones básicas. Pero me imagino que en esas funciones también tenés la de cuidar la sangre. Cuidar la sangre en los animales, en el sentido de elegir, sí, de buscar, en combinar, sí, la genética, esa era la palabra. Sí, exactamente. Sí. Muchas veces por ahí los dueños también saben y se intervienen varios factores, pero sí, uno estudia, uno va estudiando los pedrigues en el árbol genealógico, sí, sí, en base a la capacidad de correr nada más. Eso se estudia en función, en tu caso, de la capacidad que tuvo el caballo, digamos, los padres de ese animal, sí, en velocidad. Claro, siempre es en velocidad. Vos tenés el combo perfecto, que es cuando vos elegís, por ejemplo, el padrillo, sí, que es el de Laras, cuando vos elegís el padrillo, vos tenés la campaña, el pedigree y la conformación. Esos son los 3 puntos que vos tenés que tener. La campaña es lo que vos hiciste en la pista. Ajá. ¿No? ¿Con ese padrillo? Claro, vos cuando tenés que elegir un animal, cuando más ganador de grupo 1, cuando más se mostró, cuando más sobresalió, obviamente es mejor, ¿no? Correcto. A su vez, también es más caro, ¿no? Sí, claro. Después vos tenés el pedigree. Un buen padre, una buena madre, que esa madre haya sido buena, que haya dado hijos buenos, que tenga un abuelo bueno, que haya dado hijos buenos, el árbol genealógico. La genética, claro. Claro. Y después la conformación. Si sos un enano, podrás tener todo eso que querés, pero por ahí no sos indicado como padrillo. Tenés que tener una conformación lógica para poder ser padrillo. Eso es un combo. Ese combo es caro, ¿no? Después, como siempre, de acuerdo, te vas adaptando a lo que vos podés, obviamente. ¿Y cómo se hacen vacunos, digamos, digamos, el material genético se exporta o es todo lo que se hace acá? No, nosotros los padres, se importa, debí decir. Las sangres básicas cambian con los años. Hasta la Segunda Guerra Mundial, un poco más, eran las sangres europeas. Después pasaron a ser las sangres americanas, que son un poco más de corta distancia. O sea, hay diferencia, uno por ahí dice 1000 metros, 1006, que son las distancias que corren los caballos, pero no hay diferencia entre la conformación de los caballos y la genética de los caballos. Bueno, antes se cuidaban para los caballos de distancia, por una cuestión hasta económica, y de gusto a la gente, por ahí más de la corta es 1000 metros, bueno, esas son las sangres americanas. Esos son los grandes padrillos que vienen a Argentina, las grandes líneas de sangre. Después se mezclan acá y haces tu línea de sangre. Uh-huh. Pero siempre, a su vez, para poder exportar y para que te vean de afuera, siempre es más atractivo tener sangres americanas o europeas. Está con nosotros Marcelo Valle, ahí, bueno, trabaja con caballos, es un hombre de la industria del turf, como él dice. En el próximo bloque le vamos a pedir que nos cuente algún detalle más de esta reunión que hubo con Lotería, uh-huh, a ver cómo viene la mano y si va a poder seguir, según su creencia, el turf aquí en Tandil. Exactamente, y nueva fecha para carrera, 29 de julio, nuevamente se corre aquí en el hipódromo. 29 de julio, ¿podemos ir a por un boletito? Sí, que nos diga antes cuál es el pura sangre, todo eso, el cuá tiene la abuela. ¿Para eso, o sea, vos sos, no? ¿Cuál no, tiene, no, viene nunca, el abuelo, viene la abuela? Uno por ahí se da cuenta, ¿no? Como puede ser un caballo. Lo que yo no juego. Ah, no jugás vos. No juego, no tengo ni idea, ni siquiera la verdad, de algunos juegos. Ajá. No, yo no juego. Mucha gente no juega, por más que se crea. El tango nos hizo una mala fama a nosotros. El tango es me jugué todo a los burros, sí, y quedé, sí, y la percanta me olvidó por los burros. Sí, por los burros. Nos hizo una fama increíble. No, la verdad que no. Yo no lo juego. Yo no había apostado a ¿en la serio? Carrera. Sí, había apostado a 2. Aposté a 2 caballos, se habían bajado unos cuantos, corrieron 2, gané. Pero en serio, te juro, fue en la reinauguración del hipódromo acá. Y acá está en Tandil el Usain Bolt del Tour. Y hay algunos, sí, sí. Hay uno que siempre es el ganador, digamos. Sí, 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 la fija. Hay unos buenos. Sí, bueno, ahora nos va a seguir contando Marcelo Valle. Él es veterinario, bueno, y trabaja, como él dice, en la industria del Tour.
despierta con Marcelo Valle, colaborador en el hipódromo. Bueno, Marcelo, ¿querés terminar más o menos de cerrar un poco el planteo de esta última reunión y demás? Bueno, como contando ahí el tema de la ley, toda la oposición y todas las asociaciones del Tour, bueno, no vieron conveniente cómo iba a ser las modificaciones, planteaban que sea de otra manera, que mínimamente se permita poner en marcha todos los mecanismos que por ahí el Estado quiere, más lo que las asociaciones proponen, y después si eso funciona, se empieza a sacar. Así que bueno, en eso se está. Ayer yo fui a La Plata a hablar con unos diputados y senadores de la oposición. Nos invitaron, nosotros vamos, si te invita, cambiemos va, si te invita, vamos y hablar de la industria. Y la verdad que es muy interesante, porque sinceramente, los que ayer nos escucharon, principalmente Frente Renovador y PJ, en otras oportunidades no nos escuchaban. O sea, hoy nos escuchan, antes no nos escuchaban. Entonces, bueno, por ejemplo, ayer salió el tema de la comisión de seguimiento, y en la comisión de seguimiento hay lugares para la oposición. Y yo sinceramente, cuando había irregularidades acá en Tandil, con Jorge Cuenca hemos pedido montones de veces que los diputados de la oposición se arrimen formen parte, y la verdad no nos daban bola. Así que es bueno que ahora la política, por eso yo estoy contento, porque la política se está hablando de la industria. Claro. Y eso yo creo que va a ser positivo. Y vuelvo a decir lo mismo que le decía en el corte, el Tour es una oportunidad para dar trabajo. Hay que fomentar eso, hay que explotarlo de eso. El Estado con el privado, los dos juntos, ni el Estado solo ni el privado solo, porque es imposible. Y el Tour también se tiene que hacer cargo de sus errores. También es cierto que el Tour no puede querer vivir nada más que del fondo, como pasó con los hipódromos durante mucho tiempo. Los hipódromos tienen que tener sus propios medios de recaudación, independientemente que no es por el lado del juego, de lo que vos jugás a vos te queda el 9% nada más. Entonces nosotros, suponete, para recuperar los 2 millones que nos da la lotería, tendría que jugar 20 millones en Tandil. Sería imposible, estaría fundido el pueblo. Sería peor que un bingo. O sea, no, claro, sería fomentar lo que no existe. Claro. Seríamos todos ludópatas, la verdad. Y es una cosa que es importante. En el Tour, menos del 2% pertenece a la ludopatía. ¿De los que juegan, de los que participan? Del 100% de la ludopatía, el 2% pertenece al Tour, el 85% pertenece a la moneda. O sea, no somos lo que dice el tango, por favor. Somos una industria y da trabajo y contiene gente. Bien. Acá en Tandil más o menos 50 familias, decías. Sí, hay 50 personas que trabajan, algunos se me enojan que son familias, que ya trabajan con los hijos, 50 personas, más o menos ese número de familias. Bien. Indirectamente debe haber 20 más, y los días de carrera, sí, hay 80, 90 personas que trabajan. Claro. Pero hay una capacidad para que sean 150 permanentes. Claro. Si se hacen bien las cosas, si el privado trabaja y si el hipódromo también como privado trabaja. Qué bueno. Bueno, es para no quitar la mirada del tema, ¿no es cierto? Nosotros también lo que estamos pidiendo ahora es, ya que se está charlando, se armó todo un lío con Lotería, ¿no? Pues Lotería y Vidal pasaron a ser casi los enemigos número uno de la industria. No es responsabilidad de Lotería. Lotería, de verdad, es un ente que controla el juego. Entonces Lotería lo que sabe es de juego. No puede saber Lotería que somos la actividad que más trabajo damos por hectárea de campo. La verdad es ilógico. Lo que nosotros creemos es que si somos una producción, somos una industria, damos 80.000 puestos de trabajo, estemos en industria, claro. Estemos en industria, estemos en agroindustria, estemos en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, no sé si sigue existiendo con ese nombre, a nivel nacional, provincial y local, hasta en algunos lugares. O sea, la discusión tiene que pasar por otro lado. Y no, porque sobrepasa la teoría, la verdad. Bien. Marcelo, por último, si querés contarnos de la carrera, bueno, próximo 29 de julio. Sí, el 29 de julio hay carreras en Tandil, lo hace el Club Hípico, me tomo el atrevimiento por parte del Club Hípico de invitar a toda la gente, como ya saben, la entrada es libre y gratuita, se puede tomar mate, ver caballos, hay 6 carreras, es la primera vez que el Hípico, después de muchísimos años, yo creo que desde que yo vivo en Tandil, pero es la primera vez que el Hípico formalmente hace carreras y más oficiales, así que deben estar con toda la expectativa y nosotros le pedimos a la gente que se arrime al Tour, que vean lo que es el Tour, que vean lo que es un caballo, que por ahí a veces la creencia es equivocada, no es un juego elitista, no es el deporte, tampoco el deporte de los reyes, o sea, si el tango nos perjudicó, el famoso deporte de los reyes tampoco, es un caballo que tiene alguien porque quiere invertir en un caballo,
porque pierde plata con el caballo, no le importa, pero lo que la gente tiene que entender es que cuando alguien compra un caballo, ese caballo da trabajo. Eso es lo importante. Si se pone complicado el asunto, yo vendo mi caballo, me compro dólares, me voy a las Levar o me voy a Miami y no doy a nadie trabajo. ¿La inscripción cuándo termina? Hoy. Hasta hoy se pueden inscribir, sí, los caballos. De los inscriptos, te pedimos un favor muy, sí, grande. ¿Tirás una fija? No, lo que pasa es que son muchas carreras. Pero bueno. ¿Algún nombre que te acuerdes? Marcelo, muchas gracias. Gracias. Dale, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que siempre es un gusto poder comentar este tema nuestro. Marcelo Valle, hombre de la industria del turf, como él dice. Exactamente, 7 minutos de las 9 de la mañana, 6 grados 9 décimos de temperatura y nos vamos a una pausa.